Merhaba, bugün bir fikir soracağız. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Deniz Hanım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sanırım iyiler. İyiler. Sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Ne Senin yapıyorsunuz? geldiğin için mutluyum. Seninle oyun oynayacağız şimdi. Fikir lütfen. Dicen que están felices porque yo los vine a visitar. Bunu Türkçe söyle. Mutlu musunuz? Ben Evet. geldiğim için. Evet. Kim daha mutluyu? Kim daha mutlu? Estábamos jugando aquí un ratico. Me he pasado toda la noche jugando. ¿Ya qué horas son? Son por aquí las 11 y 20 de la nochecita, mis amores. Llegamos aquí como nos pasaba de camino. Vinimos a ver el niño. Ustedes saben que lo operaron. Uy, no, pero eso es un terremoto. Con lo operaron y con los aparatos anda corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Sí, sí, arete, me llegué. Sí, sí, lo no me llegué. Le estoy Ama diciendo que los vine a visitar a oye, jugar conmigo. tiene Uy, ellos me aman, cariño. Mira, así me tienen. Toda la noche me tienen así. Este pantalón me encanta, me fascina. Y en el invierno me cae de pelos, cariño. Es de moda ancha, pero ahí me queda más ancho de lo normal. Igual así me lo engancho, así me lo pongo, así me lo clavo, cariño. Me lo mandó la amiga Ana Cristina en un paquete hace años, años, años. Y siempre me lo he puesto así. Ahora no se me cae porque tengo esto por dentro y dos cosas más por dentro. Porque Chachi no ha podido encontrar un buen costurero. Los del barrio dice Chachi que no le gustan, por eso es que no le he podido mandar a arreglar. Incluso Chachi también tiene que arreglar varios pantalones y nada, mis amores. Pero bueno, ¿tú qué dices? Está bonito, ¿verdad? A mí me encanta así, que sea ancho y es grueso, grueso, que me protege bastante del frío. Ahora sí, ya los saludo mejor, mi gente linda, mi gente bella, bacanísima y espectacular. Bienvenidos a un videito nuevo, a un vlog nuevo de Latir por las tierras. Turkish, 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 Turquía, mis amores. Por aquí nos encontramos ya a día juevesito lindo. Chachi anda por aquí. Ustedes saben que Chachi pidió 3 días de descanso. Ya se le acaba el día de hoy. Mañana comienza nuevamente a su rutina. Van a ser las 11 de la mañana. Tengo las tripas alborotadas porque hambre, hambre es lo que hace. Se está preparando, el té se está haciendo. Solamente falta hacer los huevitos. Vamos a hacerlos con quesito. Lo que fue el día que vinimos de Áncara, hicimos una parada donde la casa de la sobrina de Chachi, como se dieron cuenta, el videito que grabamos con los sobrinitos, mis amores. Yo me sorprendo. Pero la verdad es que yo me sorprendo cómo me aman esos niños. Me aman, me reaman con todo su corazón. Y la verdad es que yo también los aprecio muchísimo, bastante, ¿verdad? Están crecidos. El niño, a pesar de que tiene lo que es los aparatos estos que le pusieron en su piernecita, es un terremoto en vivo y en directo. Eso anda pa' aquí, pa' allá. Se cambia solo, se pone los pantalones solo, va al baño solo, se revuelca en la alfombra. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Y ya se le nota la diferencia. Antes se le notaba bastante la diferencia de la piernecita, que estaba más corta que la otra, pero ya está casi, casi igual, mis amores. Con respecto a la niña, está enorme, grande. Es inteligente, como no tiene una idea. Yo me sorprendo de lo inteligente que es. Ella, como siempre, le ha gustado hacer tarea. ¿Se acuerdan cuando iba a la casa que llevaba los libros de colores, los colores, libros de leer, libreta para hacer tarea? Yo le ponía como 10 tareas, 10 tareas para que me dejara tranquila. Y eso las hacía así, ve, en un 2x3. ¡Wow! Me sorprende lo inteligente que es esa niña, mis amores. Les digo que ellos me aman, me aman. Y siempre que nos despedimos, salen llorando, terminan llorando. Lo que sí tiene, que me dijo la mamá, es que habla mucho. En el salón habla mucho, entonces la tienes que estar cambiando de puesto. Yo le dije que si ella acaso iba al colegio a hablar o a estudiar, que ella podía hablar en las horas de descanso, de receso, o cuando estaba la profesora y me quedaba viendo así como que, bueno, porque ella me hace caso, mis amores. Ustedes saben que yo con ellos soy de bastante carácter fuerte y yo sí regaño, mis amores. Y la mamá nunca me ha dicho no lo regañen ni nada, porque pienso que ella ve que si tengo razón en las cosas que los regaño, ¿verdad? Bueno, después lo que fue el día de ayer miércoles, no hicimos absolutamente nada por la mañana. Ya como a las 3 de la tarde fuimos un momentico a mi nono, que teníamos vueltas que hacer por allá. Y por fin de los porfines, compré lo que son las cositas de la nevera. Así que mientras que yo voy a hacer los huevitos, te voy a dejar el videito
que grabé por allá por esos lares. Llegamos un ratico por aquí por el Minono. ¿Te acuerdas donde yo compro las lanas o cositas así? Mira, allá están las lanas. Es un patio grande, enorme, que vende cualquier variedad de cosas. Miren, venden forrito para los muebles, alfombras, cortinas, manteles, de todo. Es un patio bien grande. Y aquí, la vez pasada que estaba paseando, vi lo que es los separadores, esto para meter las frutas, las verduras, la nevera, y compramos hoy con Chacha. Compré tres porque son los que me caben. Esta vez sí trajemos lo que son las medidas de este igualito. Igualita a este, mírenlo. Pero la tapa esa no la voy a utilizar. Y otro, de este, que me cabe para la parte de atrás, el espacio que me quedaba vacío, voy a meter otro así. Fue lo que compramos. ¿Qué más compré? Ah, una cosita de esta para abrir lo que son las botellas. Las botellas no las... Cuando los tarros estos de vidrio son nuevos, que es duro para abrir, tú, abre fácil. ¿Qué más? Chachi compró para el trabajo, para meter en la tetera del té, un filtro. Y ya. Eso fue todito. Ahora sí, provechito. Me puse a hacerle arroz de leche a Chachi, arroz con leche. Pero ustedes saben que no les muestro la receta porque es ahí toda simplona. Lo único que le pongo es canela porque Chachi no le gusta esos sabores diferentes. Por ejemplo, como clavito de olor o esas cosas. Entonces por eso es que lo hago así, simplón. Bueno, aquí lo hacen así. El bolserío de tu vida, cariño. Ya tú sabes. Entonces, voy a organizar lo que más pueda, lo que me quepa, pues. En las refractarias estas que compré. Bueno, no sé cómo se digan las canasticas, lo que sea. Les dije que compré 4. Según la medida que tomé, pues. Anoche las lavé, ya están bien sequitas. Esta es la más pequeña. ¿Será que se están viendo? Es que tengo la cámara de atrás. Sí, pero lo he hecho un poquito más así para atrás. Así, para que se vea mejor. Esta es la más pequeña. Y compré 3 de estas. Así. Vienen con su tapita, pero ay, no es difícil esta. Quite la tapa, ponga la tapa. Entonces todo lo voy a dejar sin tapa. Yo he visto que las turcas le ponen como papel aquí, pero ¿tú crees que sea necesario ponerle papel? ¿Ah? ¿O sin papel? Le voy a preguntar al Chachi para ver qué opina. El Chachi dice que no es necesario. Bueno, vamos a dejarlo así. La meneadita por aquí. Tienen, por ejemplo, para dividir. Mire, tiene aquí para meter divisiones, pero ¿con qué lo puedo dividir? ¿Ah? Con cartón. Se ve feo, ¿verdad? Después. No voy a lavar. No lo voy a lavar. Las verduras. Ustedes sí las lavan para meter en la nevera. Yo no, nunca las he lavado. El tomate. Ay, el enredo de tu vida. Ahí está. Estas bolsas yo no las boto. Ustedes saben que estas bolsas yo las utilizo para el baño. La primera. Cha-cha-cha-cha. Así me queda. Lo que es la frutica, la verdura, pues. Aquí ya me queda un espacito para, no sé, algún vegetal. Y allá, acá atrás también. Pero ya no se ve el pocotón de bolsa, uy, no, que me estresaban. Como decimos en la costa, me la pelaban, cariño. Claro que me gustaría tener otra, pero ya no caben más. Aunque todavía se me hace difícil lo que es abrir la puerta. Ustedes me han dicho, Tite, pero cámbialo, porque esa nevera se puede cambiar. No, es como la luz, me veo como ojerosa.
cámbiala, se puede cambiar, pero ay no, mi amor, cambiarla después, no sé, de pronto en mi propia casa, Dios quiera, sea pronto, si tengo ese mismo problema, si la cambiamos, pero mientras que estemos aquí, no creo, la verdad. Voy a terminarme de arreglar para calle, que yo quiero calle, calle, que yo quiero calle. Saliendo del Metrobús, cariño, siempre, pero siempre, uno tiene que pedir el descuento, ya ves. Te regresan 6 liras, bueno, dependiendo de la estación en la que te montes, a la que vayas, mis amores. Ay, qué bueno, pero qué bueno que nos vinimos en Metrobús y no en carro, porque el camino hasta acá fueron 15 minutos en Metrobús y en carro una hora. Así que, y está soleado, bueno, aunque está frío, pero está el clima bonito, se presta para caminar. La primera estación va a ser sacar el money, luego a la Western Union para hacer el respectivo envío a la family. Miren, entonces me dije que siempre voy a la misma oficina de la Western. Cuando yo no puedo venir o tengo flojera, viene el Chachi. Ya tienen tanto mis datos como los del Chachi registrados. Es facilito, así que siempre que uno va no tiene que estar dando los datos ni escribiendo ningún papelito, solamente da la plata, el nombre que uno lo va a mandar y listo, el pollo que se acabó. Es aquí mismo, mira, ahí dice Western Union. Listo el pollo, mis amores, ya hicimos lo que es el envío. Ahora estamos caminando aquí para el centro comercial que va a ir, pero aquí en el camino hay un localcito de lentes, de gafas, bueno, como ustedes le digan, para el Chachi, porque cada vez que está manejando dice que no puede ver el camino porque el sol lo deslumbra. Vamos a ver si como el Chachi hace poquito estuvo de cumpleaños, que ese sea el regalo de parte de la millonaria de la Tite, cariño. Ay, mis amores, nada como tener independencia económica. Lo que yo sufrí el primer año aquí en Turquía, el primer y segundo año, pues, porque a mí siempre me ha gustado trabajar todos los meses, recibir mi sueldo, ¿verdad? Entonces ya llegamos al local, vamos a chismosear para ver qué hay y qué no hay. Brea, Bacmalo, mira para acá. Ay, Chacho. Andate. A mí me gustaron esas que tiene Chachi puesta y a él le gustaron más o menos esas que se va a probar ahora. Las que él tiene son mate, puestas son mate las que me gustaron. Las otras son brillantes. Ven, mat, da acepta. La muchacha está desesperada de está atendiendo a Chachi. Ay, mi Chachi más indeciso, cariño. Aquí estamos. Me compré un milkshake de vainilla. Siempre me lo compro de fresa. Esta vez lo quise probar de vainilla. Mientras que nos sentamos un ratico. Allá afuera a Chachi no le gustó ninguno de los... Bueno, sí le gustó uno, en la gafa, los lentes, bueno, del brillante. Pero vinimos aquí a otras tiendas, al centro comercial Lleváis, a ver qué otros modelos hay, qué otras marcas, para ver si se decide. Ah, el Chachi anda feliz y contento porque ha subido 1 kilo, cariño. Después de tantos meses que han pasado, solamente ha subido 1 kilo, puedes creer. Ay, lo que es la vida, cariño, lo que es la vida. El Chachi queriendo subir de peso y muchos sufriendo porque no pueden bajar de peso. Incomprensible, pero así es la vida, mis amores, ¿verdad? Por andar viendo perfumes, tú sabes, que me gusta estar oliendo. Se me perdió el Chachi. Entramos a un outlet que es súper grande, como de 3 pisos. Sí, de 3 pisos. Y yo no sé dónde se me fue el Chacha. Y para remate, para completar, tengo el teléfono de él dentro del maletín. Ay, no te digo, muchacha. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para encontrarlo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Será que me mande a anunciar a la entrada, la señora Denise, a la entrada? ¿A dónde se fue ese hombre?
¿Para dónde? ¡Qué locura! ¿Será para allá arriba? Una hora después de estar buscando a Chachis, por fin parió Paula. Se compró las gafas, bueno, ¿sabes? Regalo. Buster, mire, muestra las gafas. Son bonitas. Son de color mate, no son de esas brillantes. Pero me van a sacar el ojo. Ahí está, por fin. Que siempre que se montaba en el carro, el mismo show. Ahora bueno, que la disfrutes, Chachis. Gule, gule, gula. Gracias. Wow, mira toda esta potencia. Pongo aquí. Star Service. Minimum da bilecektir. Kenar köşe. Yatak koltuk perde. Hassas seviyiz. Başka rengi var. Siyah rengi var. Ando rapidito terminando lo que es la cena, mis amores. Miren, hice esta carnecita con verduritas. Estoy esperando que las verduritas ablanden, porque las coloco de última. Con un arrocito rojo con cebolla y ajo, primera vez que lo hago, y sazón Goya. Ay, Dios mío, Dios mío, qué lindo quedó. Riquizo, riquizo, riquísimo. Voy a preparar una ensaladita, pero no mucha, para empacarnos. Y bueno, mis amores, no siendo más por el videito del día de hoy, gracias por acompañarnos, gracias por vernos, espero de corazón que te haya gustado, gracias de corazón por habernos acompañado. Aquí estoy esperando a Chachi que termine de rasurarse, se bañe, para grabarles otro videito. Nos vemos para una próxima, en pocos momentos. Hoche Kalem, bye bye, chao chao.